Y bueno, bienvenidos a otro episodio de Shorey Surf. Hoy es Australia Day aquí en Australia, obviamente. Y pues bueno, vamos a ver, es viernes, son creo que las 2 de la tarde. Estamos de regreso en esta playa que se llama Dreamtime. Y vamos a ver, aquí siempre hay olitas. Es un beach break, ya hice un video, se los voy a dejar por aquí, a la izquierda o derecha. No está tan grande, no está grande para nada, pero está limpio, las condiciones se han limpiado. Cuando hay vientos del norte, se viene a esta playa porque está protegida. Entonces, hoy voy a sacar mi RNF, que es un mini video, que lo he puesto. Pero vamos a hacer hoy uno un poquito más largo, así que esta playa es increíble porque haces por este camino. Toda una selva, a veces hay unas lagartijas gigantes. Todos los animales son gigantes aquí en Australia, por suerte. La lagartija es amigable, no te quiere... Es un lagarto, parece, pero no es un lagarto. Así que bueno, vamos a ver qué tal las olitas. Bueno, hay rampas. Ustedes saben que me gustan las rampas. Hay viento del norte. Para allá está el norte. Lo que quiere decir que si empiezo a tratar aéreos de frente, hay una... Ese pico es una rampa. Lo que quiere decir que si trato aéreos de front, porque yo soy regular, el viento le va a pegar a la tabla y son las condiciones perfectas para tratar aéreos. Así que... Esta puede ser una sesión bien divertida, así que vámonos al agua. Bien. No están tan rampita como esperaba, pero va a estar divertido, está riquísima el agua. Parecería que va a caer una mega tormenta. Vamos a ver qué pasa. Y nada, surfeando el Shorey aquí en Dreamtime, así que a ver qué se puede agarrar. No me voy a ir sin por lo menos pegarme un ollie, así que vamos a ver. ¡Un ollie! Entonces este es el challenge de cuántos ollies me puedo pegar en el resto de esta sesión. ¡Voy uno! ¡Soy un rampa! ¡Soy un rampa! Buena sesión, divertida, por lo menos para bajar el calor, porque hoy se ha hecho, haciendo esta semana, he estado desde la semana pasada realmente con heat wave. Hemos estado con temperaturas de 34 grados del otro día, creo que ayer llegó a 36 grados y ha estado el calor, pero terrible. Y es que está cayendo también un cyclone más al norte. Supuestamente iba a haber un cyclone swell, pero creo que no va a pasar. Surfline, bueno, no es que la culpa de Surfline, pero sabes, siempre es así. Anyway, estuvo chévere, sacaron sus olas, me pegué uno o dos ollies. Y bueno, con eso estoy contento. Y hoy surfeé con la
RNF, The Lost, para estas condiciones súper divertida la tablita. A veces le saco el trail fin y patina bastante, más maniobrable. Pero yo creo que esta tabla igual si necesita un poquito más de curva en la ola, un poquito más de fuerza y va bien. Pero ya vamos a hacer otro, vamos a hacer un proper review de esta y otras tablas. Hay más olas todavía. A ver, se mete otra vez, pero bueno, vamos. ¡Yu! Fucking useful. Yeah, She's friends with Pennywise. On the beach, so I come to the sand. Bet I'll meet her, made my hand. 20 pockets of bread. Billy. Yeah, dog. You're all set up with your shorey, Merrick. I'm all set up. What do you reckon? And I've got shirts. Let's see them. What do you got? You got blue? Blue shirt. That's a true blue? Goose. Right on, right on. Like what the, else? Like the fish? Yeah, retro. I feel like Harmony really missed out there. Let's see. Yeah. That's like a heavy box tee. That's right. Yeah, it's oversized. Yeah, it's cool. Oversized. Good for punk shows. That's it. Platinum. This. Yeah. Then you got your black. Black. Every day. Every day. That's it. Yeah, boys. You. Hey, go on. Yeah. What's up? Welcome. Yeah.